El rock sonará más fuerte que nunca en Michoacán, con la presencia de Roberto Jordán, Benny Ibarra, los Rebeldes del Rock, los Locos del Ritmo, los Hooligans, los Rocking Devils y los Crazy Boys en el evento Los Grandes Años del Rock and Roll en Morelia, y continuarán a Apatzingán y Uruapan. Vienen los Beatles, los Rolling Stones, los Doors, no, estamos los Locos del Ritmo, los Rebeldes del Rock. Los Rocking Devils. Rocking Devils. Rocking Devils. Son 18 ellos. Crazy Boys. Rebeldes del Rock. Locos del Ritmo. Los Hooligans. La delegación del ISSSTE, en la entidad, en coordinación con los ayuntamientos de las tres ciudades sedes, elaboraron un calendario de actividades recreativas que tienen el objetivo de celebrar el Día de las Madres. Y en lo personal, los Rebeldes del Rock ya estuvimos por aquí en Paracho, en algunas otras partes, y siempre nos han tratado muy bien, no a los rebeldes, sino a todos. Muchísimas gracias. ¡Bravo! 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 Los grupos de los años 60 y 70 marcaron a toda una generación, tanto de artistas como en la vida del país. Mi tierra adoptiva, Michoacán, la adoro, vamos a pasarla de maravilla. Y creo que traemos todo un equipazo para que esto salga de miedo. Por su parte, Diego Romeo Chávez Hernández, delegado federal del ISSSTE en Michoacán, dijo, esta actividad busca ayudar a la recomposición del tejido social en el estado. La música que ellos traen tiene un gran sentido, tiene contenido, son melodías que dan mensaje, y eso pues nos separa un poco de lo que estamos escuchando en todos los eventos públicos el día de hoy. Finalmente señaló, en Apatzingán y Uruapan se realizará la presentación en la plaza pública de ambas ciudades, siendo la última el 10 de mayo, la que consentirá a las reinas del hogar con estos artistas que lograrán hacer recordar viejos momentos. Con información de Felipe Bárcenas, informa Quasar TV.